Let's go, máquinas, máquinas, bienvenidos a un nuevo video para YouTube. Hoy les vengo a hablar acerca de un tema súper importante, acerca de por qué las personas constantemente no están consiguiendo los resultados que tanto quieren y están derivando en la vida, por qué llenan su mente de muchos problemas, de adversidades, de problemas, de circunstancias en la vida y no consiguen los resultados que tanto quieren. Y es porque constantemente se están autosaboteando. El autosabotaje te está destruyendo, tu perspectiva defectuosa de ti mismo te está destruyendo. En este video tengo que hablar acerca de cómo cambiar tu perspectiva de ti mismo, cómo cambiar tu autoconcepto, cómo cambiarte, cómo te miras, cómo miras el mundo para que cambien tus resultados. En este video brutal, necesitaba llevar este mensaje, acabo de llegar del gimnasio, pero me voy a presentar y en vez. Me voy a presentar para las personas que no me conocen. Soy Steven Vargas, tengo 17 años y a mis 15 años escapaba de mi vida completamente. Estaba perdido en fiestas, drogas, alcohol. Tenía el deseo a la comida, el deseo sexual, el deseo de dar opinión a las personas, validación externa. Me validaba con el dinero, con las cosas materiales y no me validaba con quién era, con mis hábitos. Hasta que mis 17 años me convertí en mi mejor versión. Ahora trabajo mi cuerpo y mi mente, que es el arma más letal que tiene el ser humano. Y estoy alineado con mi propósito, que es ser una ofrenda, es ser un servidor para las personas y ayudarlas a convertir en su mejor versión. Autotrascendí y le ayudo a las personas a conseguir el éxito personal como yo lo estoy consiguiendo, a poner en check las tres áreas de la vida: salud, relaciones y dinero. Este video tengo que hablar acerca de por qué estás derivando en la vida, por qué constantemente llenas tu mente de problemas. Y es que las personas constantemente inventan problemas, inventan adversidades, inventan cosas y le echan la culpa a las demás personas, a su padre. Ah, es que me pasó esto porque mi mamá me fue por la culpa de mi mamá. Es que me pasó esto fue por la culpa de mi padre. Ah, es que me pasó esto fue por la culpa de mi familia. Y es que tienes que entender que la causa de tus problemas es tu autosabotaje, es tu perspectiva defectuosa de ti mismo. ¿Cómo tú miras la vida? Porque las personas constantemente miran la vida de una vibración baja, miran la vida como todo negativo. Y es que tienes que entender que tu frecuencia es lo que frecuentemente ves. Si tú frecuentemente llenas tu mente, llenas tu subconsciente de autosabotaje: es que yo no soy capaz de lograr esto, es que yo no soy capaz, eso es mucho peso, yo nunca lo voy a lograr, soy un fracasado. Pues tu frecuencia va a ser de esa manera, tu frecuencia va a ser de esa perspectiva negativa. Vas a tener una frecuencia baja, como una vergüenza, una culpa, un deseo, empatía, completamente una vibración bajísima. Mientras si tú eres una persona que constantemente no se autosabotea, sino tiene confianza en sí mismo, pone el trabajo cada día, tiene acción masiva, pues tú vas a tener una perspectiva, no te vas a autosabotear, sino vas a mirar el mundo de una mejor manera. Y es que tienes que cambiar tu perspectiva, tienes que cambiar tu autoconcepto de cómo te miras. Porque yo, como cambié mi realidad, como cambié mi físico, como puse en check el área de la salud, el área de las relaciones, fue cambiando mi perspectiva, fue cambiando mi autoconcepto en mí mismo, fue cambiando, dejándome autosabotear. Porque yo antes me autosaboteaba, yo decía: yo no era capaz, yo nací gordo, yo no puedo cambiar mi físico, yo nací con depresión, yo no puedo cambiar. Y completamente me autosaboteaba, como muchas personas lo hacen. Entonces yo cambié mi autoconcepto en mí mismo. ¿Y cómo haces para cambiar tu autoconcepto? Para cambiar tu autoconcepto es cambiando cómo te miras, porque muchas personas se miran de mal forma en el espejo, no se sienten orgullosos de su presencia y por eso el autoconcepto de ellos mismos es negativo. Porque cuando tú cambias tu físico, para tú cambiar el autoconcepto de ti mismo tienes de cambiar cómo te miras. Empieza cambiando tu físico, poniendo en check el área de la salud. Cambia tu físico, empieza a calcular tus macros, empieza a no fallar al gimnasio y verás, cuando tú empiezas a ver resultados, vas a cambiar cómo te hablas. Y si tú cambias cómo te hablas, vas a cambiar tu manera de pensar. Si tú cambias tu manera de pensar, vas a cambiar tus sentimientos. Si tú cambias tus Tú te vas a sentir mejor. Cuando tú te sientes mejor, cambian tus acciones. Y cuando tú accionas, trabajas, pones el trabajo cada día, tus resultados van a cambiar completamente, ya sea en el área física, ya sea en el área de relaciones. Vas a conseguir un entorno de valor que te potencia a ser tu mejor versión, o ya sea en el área del dinero, te va a conseguir un mejor trabajo, vas a mejorar el emprendimiento, porque tú te sientes bien, porque tú te miras al espejo y te sientes orgulloso de tu presencia. Por eso es muy importante que empieces cambiando el autoconcepto de ti mismo, cómo te miras, porque tienes que entender que la visión del mundo se refleja de tu estado interno. La visión del mundo tiene que ver con tu estado interno. Si tú completamente tienes un estado interno negativo, un estado interno de no sabes controlar tus pensamientos, no sabes controlar tu energía, no sabes controlar tus acciones, no sabes controlar tus emociones te destruyen, tus emociones te controlan, no pones el trabajo, pues déjame decirte que tú vas a mirar el mundo de una manera negativa. El mundo no es como es como tú eres. Entonces, para tú cambiar el mundo, para tú cambiar la manera de ver el mundo, primero debes cambiar en ti mismo, debes cambiar
¿Cómo te miras a ti mismo? Cambiando tu físico, empezando a poner a check la salud, cambiando tu autoimagen, mandándote a peluquear. Cambia tu autoimagen porque cuando tú te miras bien, tus pensamientos van a cambiar completamente. Tus pensamientos, tus sentimientos, tus acciones y tus resultados. Cuando tú cambias tu manera, pero es muy importante cambiar tu físico. Cambia tu físico para tú cambiar completamente tus resultados, las cosas externas. Por eso es muy importante cambiar tu mundo interno para después atraer lo externo. Y tienes que entender de que el mundo no es como es como tú eres. Si tú, yo como empecé a cambiar, como empecé a mirar el mundo mejor, cuando yo empecé a mirar el mundo mejor, cuando empecé a convertirme en mi mejor versión, empecé a mirar el mundo mejor, cuando yo miré el mundo mejor, cambiaron mis pensamientos, me convertí en una persona positiva, una persona optimista. Cuando yo cambié mis pensamientos, empecé a pensar positivo, empezó a cambiar mis sentimientos, empecé a sentirme bien, empecé a sentirme brutal cada día, al tope, dando el máximo. Cuando yo cambié mis sentimientos, cambiaron mis acciones, empecé a poner un trabajo diario masivamente, que me hicieron conseguir los resultados que tengo ahora, porque tus acciones influyen en tus resultados. Entonces debes entender que todo empieza desde tus expectativas, cómo tú miras el mundo. Si tú miras el mundo negativo, déjame decirte que tus pensamientos van a ser negativos. Si tú miras, si tus pensamientos son negativos, tus sentimientos, tú vas a sentir mal todo el día, vas a sentir de una forma negativa, vas a tener pensamientos, creencias limitantes, y tú vas a tener sentimientos negativos. Si tú tienes sentimientos negativos, tus acciones van a ser negativas y por ende tus resultados van a ser de una mierda, no vas a conseguir nada. Porque yo cuando empecé a cambiar mis expectativas de cómo miraba el mundo, lo miré mejor, cambiaron mis pensamientos, empecé a pensar positivo, empecé a pensar optimista, conseguí grande, a pensar a optimista, después me sentí mejor, me sentí bien, me sentí como un cabrón, me sentí el puto amor que ponía el trabajo diario, y mis sentimientos hicieron que mis acciones se convirtieran en poner el trabajo diariamente, sin importar cómo me sintiera, sin importar poniendo el trabajo cada día masivamente, y eso me hicieron conseguir los resultados que tengo ahora, que es mi físico, poner en check el área de la salud. Máquina, necesitaba llevar este mensaje porque es muy importante que cambies el autoconcepto de cómo te miras. Cambia primero, cambia tu autoconcepto, porque cuando cambias tu autoconcepto, vas a tener mejores relaciones, va a poner en cheque el área de las relaciones, va a tener un entorno que te potencia a ser tu mejor versión. Y si tú tienes un entorno que te influye en tu subconsciente, que te influye a ser tu mejor versión, tu área del dinero va a conseguir grandes resultados, ya sea en tu trabajo, ya seas en tu emprendimiento, en cualquier situación que tú te encuentres, va a romper esa área del dinero, porque tienes que entender que todo empieza en el autoconcepto, la salud, después las relaciones y después el dinero, las tres áreas del éxito personal. Por eso es muy importante que quería llevar este mensaje, es que primero empieza cambiando todo tu concepto. Yo como cambié mi realidad fue cambiando cómo me miraba. Es muy importante cómo te miras, porque es que tienes que entender que la vida es un espejo, no una ventana. Si tú te miras como una mierda, si tú no te respetas, si tú constantemente no te estás respetando, si tú constantemente estás emitiendo odio hacia ti mismo porque no te miras bien al espejo, porque no te sientes orgulloso de tu presencia, déjame decirte que las demás personas te mirarán en esa forma. Si el mundo no te respeta, es porque tú no te respetas. Si tú no te amas, es porque el mundo no tampoco te va a amar, porque tú no te estás amando. Y es que el amor propio no es más que la verdad. Si yo te estoy diciendo la verdad, es que tienes que bajar esos kilos, tienes que bajar ese sobrepeso, porque las personas más superficiales son las personas con sobrepeso, porque constantemente se centraron en el resultado, y como no consiguieron el resultado, te abandonaron. Y es que tienes que entender que lo más bonito no es el resultado cuando llega, lo más bonito es el proceso que te hace conseguir ese resultado. Porque un hombre que se enorgullece del proceso que le hace conseguir el resultado en vez del resultado, es un hombre que se vuelve imparable, es un hombre que no nadie lo puede parar. Porque si tú te conviertes en una persona que constantemente se enamora del proceso, ama el proceso, ama el camino que lo hace conseguir el resultado, déjame decirte que te la vas a romper, vas a conseguir grandes resultados, porque no estás centrado en el resultado, sino estás centrado en el camino, en lo que puedes controlar. Porque muchas personas se centran en lo que no pueden controlar y por eso no consiguen nada en la vida. Y máquina, espero que te haya gustado este video, espero que empieces a cambiar tu autoconcepto de cómo te miras, cómo te hablas, y vamos a convertir esa mejor versión. Si necesitas más de mi ayuda, necesitas conseguir el éxito personal, poniendo en check el área de la salud, poniendo en check el área de las relaciones, mándame un video, mándame un mensaje en Instagram, @steven_radialpiso, ahora, y empezamos a trabajar, empezamos a transformar su físico radicalmente. Y mientras vamos transformando su físico, transformamos su mentalidad, una mentalidad inquebrantable, en cual le llega un problema, una adversidad, y sepa gestionarse emocionalmente, sepa controlar sus emociones, controlar sus impulsos para convertirse en su mejor versión. Después le ponemos en check el área de las relaciones,
eliminamos ese entorno, lo aislamos completamente, se queda solo para que se conozca y conozca su propósito de vida, y después lo influyamos y lo rodeamos de personas de valor que lo influyen a hacer su mejor versión, y por consecuencia de esas dos áreas, ya sea en el emprendimiento, ya sea en tu trabajo, va a ascender porque vas a diferenciarte de las demás personas, poniendo en check el área de la salud, poniendo en check el área de las relaciones. Máquina, si te gustó este video, espero que des un like, compartas para que este video le llegue a muchas personas y empiecen a convertir en su mejor versión, para que empiecen a poner en check el área, las tres áreas del éxito personal. Y nos miramos en el siguiente video. Let's go.